sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de mis amores. Dicen que la experiencia del viajar se vive tres veces. La primera cuando la planeas y sientes esa anticipación porque sabes que pronto llegará. La segunda cuando se realiza el tan esperado momento y estás física y emocionalmente en el lugar que ya te habías imaginado. Y la tercera, cuando revive las experiencias adquiridas. De ahí la frase que dice, recordar es volver a vivir. En este viaje al ver a Kelvin con su cámara, me hizo recordar dos cosas. Mi infancia vivida en esta gran ciudad y mi amor hacia la patria que dejé hace más de 35 años. Ahora viviendo en Los Ángeles, esa pasión por México me ha llevado a producir México de mis amores por más de 20 años. Y por eso pensé que sería bueno hacer esta historia a través de los ojos de la infancia. Kelvin, dame varios sonidos. Eso. ¿La tortuga? A ver. Para los que tuvimos la dicha de tener en México una niñez feliz, una niñez de amor y alegría, podemos entender en todo lo que vale la famosa frase que reza, la patria es la infancia. Así, por más que nos alejemos de ella, siempre la tendremos en nuestros corazones y siempre estaremos dispuestos a regresar a nuestro terruño querido. ¡Saludos desde México! En esa edad donde sabíamos plenamente que la imaginación era más poderosa que cualquier conocimiento y que ya de grandes tuvo que venir a decírnoslo el genio Albert Einstein para que lo aceptáramos todos. How many pictures you have, Kelvin? About 10. Porque podremos llevarnos al niño lejos de México, pero el amor por México y por la infancia jamás desmerecerá aunque estemos al otro lado del mundo. Esta es la Ciudad de México, el ombligo de la luna, el gran corazón del mundo.